Hola, hola chicas creativas, muy buenos días. En mi caso, les comento que les voy a grabar los videos de apoyo, mas sin embargo, no va a ser un tutorial en sí, ¿ok? Solo van a ser ideas para apoyarles, pero me gustaría que le dieran su toque personal la finalización de su arete, ¿ok? Yo les voy a mostrar cómo hacer el moñito. Y ya unirlo y colocarle las decoraciones, pues ya va a ser a su gusto, a su elección, ¿ok? Bueno, entonces, después de comentarles ello, yo tengo aquí un pequeño avance. En este caso, yo he usado mostacillas número 11 nada más. También pueden usar Delicas en el trabajo y pueden usar número 15 aquí en la orilla. ¿Okay? Esto es opcional. En mi caso yo he usado nada más número 11. ¿Okay? Y la técnica que vamos a usar es la técnica de peyote diagonal. Ustedes no sé cómo manejan el peyote diagonal, por ejemplo, si han trabajado o han elaborado las hojas rusas. Entonces, hay dos formas de trabajar las hojas rusas. A mí me gusta, en lo personal, hacerlo con peyote diagonal porque se me hace más fácil. Mas, sin embargo, sé que hay otra forma para trabajar la hoja rusa, que es hacer una mitad. Por ejemplo, digamos que esta es una mitad de la hoja rusa, ¿verdad? Y la otra mitad sería para acá. Que les muestro, aquí tengo otra. Sería esto, ¿verdad? Una hoja rusa. Como una B. Entonces, después de eso, si vamos a usarlo como hoja, pues solo la unimos aquí y ven, ya está una hojita. Ok, antes de seguir, les pido una disculpa por mis uñas todas feas que se ven, pero pues a mí me gusta hacer cosas del jardín, así que pues a veces me toca cortar plantas, cortar césped y pues ni modo. Manos pues de una Miss Universo no tengo, pero pues el talento supongo que me ayuda. Ok, entonces después de elaborar lo que les comenté en el video anterior, se convertiría en una hoja rusa, miren. ¿Ven? Pero yo lo elaboré desde aquí del inicio hasta aquí al final. No trabajé en dos partes como en muchas ocasiones se trabaja la hoja rusa. A mí me gusta de esta forma porque pues me es más cómoda. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí va otra hoja rusa que tengo por aquí, que como podrán darse cuenta es más grande que esta. Entonces, yo voy a elegir esta que es más pequeña para los cordoncitos que caen. Entonces, vean cuánto tengo por dentro y cuántas doradas o en el segundo color tengo por fuera. Miren, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 desde aquí hasta el centro. Y sería lo mismo si lo cuento de aquí hasta el centro. Y por fuera hay estas que están aquí, no las voy a contar porque son de esta parte. Voy a contar desde aquí de la esquina. Entonces sería, perdón, de aquí, miren. Ven que aquí se ve que cambia dirección la mostacilla, ¿verdad? Para acá. Estas serían de otra parte que les voy a comentar. Ok, entonces las que tengo en la orilla van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ven? Aquí en el centro hay 10 y aquí afuera les debe quedar 11. Si quieren elaborar el arete de este tamaño, si lo quieren hacer más grande, entonces va a depender el tamaño de los cordones que caen y de los cordoncitos que forman el moñito, ¿ok? Pero en mi caso yo no lo quiero realmente grande, entonces lo quiero así. Y estos
estas cuatro mostacillas que están aquí es que las coloqué para rellenar los espacios que van a quedar. Pero esas en sí no cuentan como para la altura o el largo de la hoja, ¿ok? Entonces vean, este va a ser para los moñitos. Pueden hacerlo de dos formas. Pueden hacer una tira de peyote más larga que esta, miren, solo así, larga. ¿Ok? Y lo que pueden hacer después es doblar y ya tienen una parte, ¿ve? Por ejemplo, si yo oculto la que tengo aquí y vean, y lo coloco por aquí, entonces ya tendría, miren, ya tendría una, ¿cómo se llama? Yo les digo gasas, no sé cómo ustedes les dirán, pero en mi país así le llaman. Entonces, como las gasitas para los moñitos. Entonces, solo tendríamos que hacer otra tira del mismo tamaño y la doblamos de nuevo y obtendremos la segunda. Pueden hacer cuatro tiras de peyote, por ejemplo, para formar el moñito. Ahora, si hacen una hoja rusa, ahorita esta es otra forma. Ok, entonces para formar el moñito con una hoja rusa como esta que tengo por aquí, solo doblan, miren, uno para atrás sería y uno para adelante. Y ahí está, ¿ven? ¿Ven que les dije que era súper fácil esta forma? Y así evitan de hacer cuatro tiras de peyote, por ejemplo. Entonces ahora solo la colocan aquí. ¿Y ven? Aquí ya tengo la mitad del moñito. Miren qué hermoso se mira. Entonces, la otra tira de peyote que va a formar este o la hoja rusa en mi caso que voy a hacer, la voy a poner aquí y ya tendría el moñito formado. Solo me faltaría unirlo y colocar un broquel o un ganchito, no sé, lo que ustedes vayan a usar. Y pero eso, como les comenté al principio, eso ya va a ser de su elección. Yo solo voy a mostrarles cómo hacer el moño. Bueno, para ello vamos a comenzar. Y ven, vamos a tomar, bueno, perdón, perdón. Vamos a hacer la hoja más grande porque son los moñitos. Pero la pequeña, ustedes ya más o menos van a saber que al tener 10 aquí en el centro, ese va a ser el largo de la hoja que van a colocarla invertida. Y aquí, por ejemplo, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Miren, en la hoja que voy a formar las gasitas del moño, tengo 11 aquí en el centro. Significa que tengo 12 por aquí afuera. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esta más grande. Y ahorita les enseño. Ok, les muestro. Entonces vamos a tomar 10 mostacillas en mi caso. Como les comenté, también pueden usar délicas, pero yo estoy usando mostacillas. Entonces vamos a tomar, si queremos que la hoja rusa salga de este ancho, vamos a tomar esta cantidad. Miren, por ejemplo, les muestro 1, 2, 3, 4 filas de mostacillas en mi caso que salgan hacia abajo, va a quedar así, sin contar las que están en la orilla. Entonces vamos a tomar esta cantidad, que serían 8 para esta cantidad, si quieren que les salga de 4 filas, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Si ustedes quieren que les salga de 5 filas aquí en el centro, entonces solo aumentan 2 aquí, que serían, en lugar de 8, como en mi caso tengo aquí, aumentarían a 10. ¿Ok? Bueno. Pero yo quiero que me quede así, que no esté tan gruesa ni tan delgada. Siento que de 4 filas aquí es un tamaño mediano y es bastante bueno en mi caso. Pero les comento, si ustedes quieren que les salga más ancho, solo aumentan
Dos, porque es un tiene que ser un número par. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo 8. Si ustedes la quieren que le salga de 3 filas aquí en el centro, entonces colocan nada más 6. ¿Ven? Si ustedes quieren que salga de 4, le colocan 8. Si ustedes quieren que le salga de 10, entonces aumentan 2 más. De 10 mostacillas que van a convertirse en 5 filas. Bueno, entonces, como va a ser de 4 en mi caso, voy a colocar 8 mostacillas más 2, una de un color distinto y una de un color de este. Si ustedes la quieren de hacer de un solo color, entonces colocan todas de un solo color. Ok, para ello, cuando tenemos todas nuestras mostacillas ahí, odélicas, que vayan a usar, para ello vamos a colocar al principio un tope, una cuentita tope para que no se pase, ¿ven? Para que no se nos caigan. Y vamos a hacer esto, miren. Vamos a separar 3, ¿ven? Las dos últimas que colocamos y una del grupo de 8 que teníamos. Y vamos a pasar por la primera. Así. Es para que nos quede un grupo de 3 encima de esa última que pasamos, así justo. Y ahora solo vamos a hacer peyote. Ando con la lengua trabada. Una más. Recuerden que es peyote impar. Entonces vamos a acabar justo con la última que tengo aquí. Aquí está. Perdón, no sé si me salí de cuadro. Ok. Entonces terminamos con una, ¿verdad? Ahora vamos a usar el segundo color. Y nos regresamos. Nos regresamos justo así. Y continuamos trabajando con el color primario, que sería en mi caso este color rosa, hasta rellenar todos los espacios que tengo en este pedacito. Aquí está el último. Ok, aquí tenemos dos opciones. Podemos continuar trabajando en lo largo o podemos rellenar estos espacios que están aquí, que ahorita les muestro. Serían estos, miren. ¿Ven? 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 espacios aquí. Y van a ser estos, miren. 1, 2, 3 y el 4. Okay, así que ustedes pueden elegir hacer esto que voy a hacer yo ahorita o saltan este paso, pero yo considero que deberían de hacer este paso porque así queda el color, el segundo color queda aquí en la orilla y pues solo rellenan aquí. Pueden tomar 3. Pueden colocar 3. En mi caso voy a pasar por aquí nada más porque quiero que me quede de esta forma. Así. Y ahora lo que hay que hacer es pasar nuestro hilo nada más hasta salir en esta última de color rosa. Denme un momentito. Es más fácil aquí fuera de la cámara que tener mis manos ahí. Ok, ahí está, miren. Solo pasé mi hilo, sin nada. Bueno, ahora vamos a tomar dos del color primario y una del segundo color.
Ok, les muestro la secuencia como la debemos de tomar. Es que se me cortó. Entonces serían dos del color primario, una del segundo color y una de nuevo del color primario. Así. Ok, ahora las bajamos. Bajamos las que acabamos de colocar. Separamos tres y entramos por esta que está aquí abajo de color rosa. ¿Ven? Un momento porque lo estoy jalando para que les quede así. ¿Ven? Tres deben quedarle siempre arriba. Ok, y ahora pues solo vamos a rellenar los espacios. Ok, hasta aquí. Miren, aquí tenemos espacio para colocar uno más, ¿verdad? Pero como este es en diagonal, tiene que ir quedando así. ¿Ven? Así sería lo normal que conocemos, ¿verdad? Pero en nuestro caso va a quedar así. Ok, para ello, antes de colocar el último, lo que hacen es tomar una del segundo color y se regresan. Ok, ahí está. Y continuamos trabajando hasta rellenar los espacios de nuevo. Hasta el último. Aquí sí, hasta el último. Chicas, les muestro el avance que tengo. Y aquí tengo 10 mostacillas de este color en el centro. ¿Okay? Estoy justo para este tamaño, que es la que es un poquito más pequeña que esta. ¿Ven? Bueno, entonces, si yo la quisiera hacer de 10, ya no voy a regresar con un color azul para acá, porque eso va a hacer que esta tira de peyote siga creciendo. Entonces, lo que yo haría ahorita es cortar el largo, y para ello pasaría de esta forma. Les voy a mostrar. Pero luego voy a sacar estas últimas que voy a colocar, ¿ok? Entonces vean, corto el largo. Y cuando estoy aquí saliendo por esta número azul, regresaría con una de color rosa. Así vean. ¿Qué sería esto? Miren. Esta y esta que está aquí que estoy señalando. Sería esta que tengo aquí. Entonces, esto significa que yo ya empiezo a trabajar para este lado. ¿Ok? Pero como en este caso estoy haciendo la de 11, que es más larga, entonces me falta una de color azul por colocar. Entonces, tengo que quitar, como comenté, esas que coloqué de último. Bueno, entonces coloco una más. Y ahí está. Esto me va a permitir seguir alargando este cordoncito de peyote. Ay, perdonarán mis palabras, pero todavía tengo palabras mezcladas. Ok, aquí tengo la última secuencia de aumento de afuera hacia adentro. Entonces, por esa razón, ahorita tengo 11 aquí y 11 por este lado. Vean, las que tienen esta dirección. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y hay la misma cantidad por este lado. Pero necesito regresar, entonces por eso
es que queda 12 de un lado y 11 de un lado en este largo de esta hoja. ¿Ok? Ahí está. Entonces ahora seguimos rellenando espacios. ¿Ok? Y vean, estoy aquí ahorita. Si yo quisiera seguir alargando esa tira, solo colocaría otra de color azul y voy alargando todas las que quiera. Pero como ya tengo las 11 que necesito aquí en el centro, lo que voy a hacer es terminar de rellenar este espacio que tengo ahí para que me quede de esta forma. ¿Ven? En lugar de regresarme para seguir aumentando el largo, lo que hago es cortar y entro aquí. Bueno, ahora vamos a regresar, vean, con una de color primario, en mi caso es un color rosa, y voy a continuar rellenando espacios. ¿Ok? Hasta aquí. Ven, hasta aquí. ¿Se recuerdan que de este lado llegamos al último espacio, ¿verdad? Y dejamos un espacio libre y nos regresamos con la de color azul. Por eso se ve de esta forma. Ahora va a ser lo contrario. Vamos a dejar el espacio aquí y nos vamos. Perdón, no sé hasta dónde se va a llegar el video, pero lo que trataba de decir es que cuando regresamos, solo vamos a llegar hasta aquí. ¿Ven? Vamos a dejar este espacio libre como está aquí, pero vamos a tomar esta de color rosa que está aquí y esta de color que está aquí. Para que quede de esta forma, vamos a tomar esta secuencia, ¿ven? Una de color azul y una de color rosa. Entonces, porque como ahorita ya no estamos aumentando para allá, estamos regresando de esta forma que está aquí, vamos a trabajar pero de este lado. Entonces, nos regresamos con esas dos mostacillas y nos debe quedar esto, ¿ven? La azul está aquí, esta que está aquí es justo esta que está aquí de este lado también. ¿Ok? Y volvemos a rellenar estos espacios. Solo es de poner un poquito más atención en este paso porque es la que nos está ayudando a regresar. ¿Ok? Bueno, entonces vean, llegamos hasta ahí. Ya no tenemos con qué trabajar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tomar ahora esta secuencia. ¿Ven? Una de color rosa, una de color azul y una de color rosa de nuevo. Y las bajamos. Las bajamos. Y ahora vamos a separar dos y entramos aquí, en la primera. Lo voy a agarrar así para poder ajustar bien. Entonces nos debe quedar esto. Y ahora continuamos solo rellenando estos espacios. Los que tengo aquí. Menos el último, ¿verdad? Con este. Vamos a regresar. ¿Ven? Tenemos que ir dejando a la misma altura los espacios. Ok, entonces ahora vamos a tomar uno de color azul y uno de color rosa. ¿Ven? Este espacio que está de último no lo estoy tocando. Ahora me regreso. Esta mostacilla azul es la misma que está aquí, ¿ven? A esta misma altura.
Y de nuevo, relleno espacios. Aquí sí voy a rellenar hasta el último que tengo. ¿Ven? Y ahora tomo una de color rosa, una de color azul y una de color rosa. Y de nuevo bajo todas, separo dos y entro en esta. Y jalo. Y ahí está. Vuelvo a rellenar espacios. ¿Ven? Esta que acabamos de colocar está a la misma altura que esta. ¿Ven? Bueno, seguimos rellenando espacios hasta aquí. Y ahora tomamos uno de color azul y uno de color rosa y nos regresamos. Y continuamos rellenando espacios hasta aquí. Ok, cuando rellenen todos los espacios, entonces tomaremos esta secuencia. La bajamos. Ven, aquí están las tres. Vamos a separar estas dos y entramos en esta. La voy a sujetar ahí porque está un poco que se mueve para todos lados. Un momento. Un momento, ya voy. Ok, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, después de salir por esa mostacilla, ¿ven? Sería 1, 2 y 3, ¿verdad? Luego me regreso por esta. Dejo esas dos libres arriba y me queda el espacio justo para iniciar a rellenar espacios otra vez. Si se les pasa para un lado, como en este caso se pasó, no se preocupen, solo denle vuelta para que quede ahí. Ok, solo de nuevo rellenar espacios. No sé qué pasó, pero se quedó todo nublado. Ok, entonces aquí tomamos una de color azul y una de color rosa y regresamos. Ok. Y volvemos a rellenar espacios. Ok, como esta de color azul sigue pensando que va a quedar ahí, pero pues no, no va a quedar ahí. Le damos la vuelta y entramos en esa de color rosa, ¿ven? Bueno, chicas, pues como podrán ver, es súper fácil de hacer esta hoja rusa de esta forma. Pero también está la forma más tradicional de hacerla. Así que les voy a dejar unas imágenes que encontré en Pinterest para que ustedes pues puedan elegir cómo poder hacerlo. También voy a dejar un video que hay en YouTube que sea fácil de seguir. Y ya pueden ustedes elegir la forma en que lo quieren hacer, si con peyote diagonal o como la hoja rusa tradicional se hace. Pero realmente es el mismo resultado, así que no se preocupen. Ya ustedes eligen cómo lo quieren hacer. Bueno, voy a hacer la última secuencia aquí y me voy a adelantar hasta tener este tamaño, ¿ok? Porque realmente es lo mismo que hemos estado trabajando. Entonces, tengo aquí una de color rosa, una azul y una de color rosa de nuevo. Recuerden, bajamos y vamos a separar las dos. Ahí se ve una, pero aquí está la otra todavía, no ha bajado. Entonces, entramos por la primera, ¿ven? En sentido contrario de donde está saliendo su hilo.
Haaland. Y queda de esta forma. ¿Ven? Entonces aquí está el espacio para trabajar con peyote. Llegamos hasta el penúltimo, que sería este. Y ahora nos regresamos. Y así continuamos hasta tener el mismo largo o las mismas 11 de aquí hasta aquí que lo van a tener. Bueno, chicas, aquí yo ya llegué al largo que necesito, que es este mismo largo que tengo por aquí, también lo tengo por aquí. ¿Ok? Pero nos hace falta colocar estas mostacillas de color azul aquí en la orilla. Para eso, para no aumentar de tamaño aquí, lo que se puede hacer es regresar por las mostacillas que está a un lado. Así, por un grupo más de dos. Y ahora regresamos. No, perdón. Tenemos que ir hasta aquí. Ok. Hasta aquí, vean. Ok, siguiendo la dirección de su hilo. Y se posicionan de este lado. ¿Ven? Y ahora, pues solo rellenamos. Aquí hay un azul. Aquí está la otra. Y pasamos por estos dos. ¿Ven? Quedaron tres de este lado, como también están de este lado. ¿Ok? Bueno, pues ahora solo sería unir estas partes. Por ejemplo, pueden voltearlo para adelante o pueden voltearlo hacia atrás. Y como estamos, vean, como estamos ahí saliendo, podemos unir de esta forma, pasando por la de color azul que está en la punta. Regresamos para acá. ¿Ven? Ya está unido ahí. ¿Okay? Ahora, como este lo doblamos hacia atrás, doblamos este hacia enfrente. Y volvemos a unir. Bueno, chicas, aquí yo ya llegué al largo que necesito, que es este mismo largo que tengo por aquí. También lo tengo por aquí. ¿Ok? Pero nos hace falta colocar estas mostacillas de color azul aquí en la orilla. Para eso, para no aumentar de tamaño aquí, lo que se puede hacer es regresar por las mostacillas que está a un lado. Así, por un grupo más de dos. Y ahora regresamos. No, perdón. Tenemos que ir hasta aquí. Ok. Hasta aquí, vean. Ok, siguiendo la dirección de su hilo. Y se posicionan de este lado. ¿Ven? Y ahora, pues solo rellenamos. Aquí hay un azul. Aquí está la otra. Y pasamos por estos dos. ¿Ven? Quedaron tres de este lado, como también están de este lado.
Ok, bueno, pues ahora solo sería unir estas partes. Bueno, chicas, ahora vamos a proceder, pues como mencioné, a cerrar esta parte. Entonces, para ello pueden girar, vean, hacia adelante o hacia atrás, para donde ustedes se acomoden mejor. Entonces, como estamos saliendo en esta mostacilla, lo que haremos es pasar por esta del centro, así. Podemos abarcar esas dos y podemos repasarla. Ok, para que quede más segura. Bueno, después de tener unido ahí, vamos a unir esta, pero en sentido contrario. Para que se vaya viendo de esta forma. Entonces, uniremos esta. Como su hilo está aquí, lo pasamos para acá. Y agarramos esto de nuevo. Y ahí está. Así lo necesitamos. Ok, vamos a hacer los dos unidos. Y ahorita les muestro enseguida. Ok, chicas, miren. Aquí ya está unido. Primero uní un lado, luego uní el otro lado y posteriormente los uní del centro. Les muestro una diferencia que tienen. No sé si la podrán notar. Es un poco leve, poquito, pero tienen su diferencia este lado y este lado. Ok. Para salir de dudas, lo que hice fue que uní la que tiene 10 mostacillas en el centro, es este lado, ¿ven? Y la que tiene 11 mostacillas en el centro es este lado. Se ve un poquito más grandecito. ¿Ok? Esto lo hice con la intención de ver estas diferencias. Porque como este es un arete de prueba, entonces realmente no importa si queda así. Ok, bueno. Después que ya esté unido por el centro, van a tomar la hoja rusa que está invertida aquí y van a tratar que su hilo esté saliendo por la última, miren, por la última mostacilla. Aquí se me está corriendo el color de esta mostacilla. Es una con 24K, pero ni modo, ya se arruinó. Entonces, tienen su hilo saliendo aquí, ¿verdad? En la punta. Van a colocar el moñito justo aquí en el centro. Y lo que van a hacer es doblarlo. ¿Ven? Doblar la punta hacia adentro. Lo voy a sostener así con el hilo para que puedan notarlo. ¿Ok? Ahí está. Así quedaría su moñito. Más o menos.